This guy come to me and he asked for the cigarette I was smoking, and I told him that is the only cigarette I've got, cabeza. And he told me again, okay, can you let me the cigarette for me, but it is the only cigarette I've got. I tell her back, and he said, could you give me some tokes, two tokes. I said, of course, why not, my friend? So he gave her two tokes to my cigarette. Se festeja, celebran el cumpleaños de mi papá por un boliche en Buenos Aires. Va a haber una zapada ahí y ahí voy a estar. Yo ya el jueves voy a ir a masterizar el disco y me invitaron a ir a tocar ahí. Bueno, voy a ir al cumpleaños de mi papá. Mi papá cumpliría 60, en realidad. Es del 50, papá. No sé quién va a tocar mucho. Seguramente Juanse, Carámbula y alguno más de la vuelta ahí. 220. Tati. ¿Cómo andas, Tati? ¿Todo bien? Sí, ¿eh? Señor, este era el vecino mío, de hecho. Yo vivía en la esquina. ¿Hoy es en la esquina? Yo, o sea, mi cuarto daba a la sala, al fondo pegado, sí, sí. Así. Tati es un pilar de las salas de ensayo, Tati. Pionero. Pionero de las salas de ensayo. ¿Cómo es entonces? Son los tres hermanos Pereda. Mis tres hermanos Pereda, Lucas, o sea, Lucas. Yo también Lucas, somos hermanos. El mucho, Lucas. Mental. Ella es Dakota hermanos y ella es Luxi. ¿Dakota quién es? Dakota es esta. Con Lucas nos hicimos los dos. ¿Qué edad tenés, Dakota? 21. ¿Y Lucía? Yo 23. Pero vos sos Luxi. Sí, tengo muchos nombres, pero me llamo Lucía originalmente. ¿Y cómo las reclutó su hermano para la banda? Sí. En realidad... Contale la historia de los hoteles. No, no sé, Federico antes tenía otras bandas y... Contale la historia de los hoteles. Y
la historia del oso Teddy es que cuando éramos chicos, sí. Nos poníamos enfrente al espejo del baño y hacíamos. Oso Teddy. Oso Teddy. Oso Teddy. El momento en el que el oso Teddy puede llegar a la fama ahora. O sea, el oso Teddy, ¿no? Teddy es como los principios. Este es el último intento. Ha 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 ha.